se mueve. Como todos los sábados, los niños en edad escolar, para reforzar sus conocimientos, llegan a participar de las actividades que las autoridades del Instituto Nacional Forestal, INAFOR, desarrollan en las instalaciones del Arboretum, donde se encuentran plantados toda especie de árboles existentes en las cuatro regiones del país. Les va a realizar un recorrido sobre todo el Arboretum para explicarle un poco en temas del cuidado, protección y conservación de las plantas forestales, así como la importancia que tienen los arboretum. Se les va a explicar un poco de las especies que existen en las cuatro regiones de nuestro país: la zona del Pacífico, zona norte central, zona central y la zona del Atlántico y la zona del Caribe. A través de charlas impartidas por los encargados del arboretum, los niños conocen sobre la importancia del cuidado de los árboles. Y a mí me gusta venir al arboretum porque aprendemos más sobre la naturaleza, conocemos nuevos árboles y hacemos muchas actividades. Por lo menos el día de hoy, que van a conocer un poco de las cuatro regiones, ¿qué has aprendido de eso? He aprendido de que tenemos que cuidar los árboles porque ellos nos dan fruto y nos dan oxígeno. El cuidado de los árboles es muy importante por el oxígeno que nos da. El oxígeno que nos da natural, porque así es, cuando echan ácidos tóxicos, nos podemos morir porque el aire se infecta de todo. Por eso los árboles son importantes para que no es aire, oxígeno natural. A esta visita asistieron más de 30 niños habitantes del reparto Chit del distrito 5 de la capital. Con imágenes de Roberto Fernández, Amelia Calderón, TV Noticias.